agradecimiento porque vamos a presentar, es una obra sumamente bella, creo que de las obras bellísimas, pero no tan conocidas de repertorio. Y pues ya mereció ser una joya dentro de la música internacional. Y lleva un noble mensaje, varios mensajes. Cada uno de ustedes puede disfrutar y pensar en de qué se trata. Yo solamente le voy a decir el mío, de que ya siempre pasamos por cosas difíciles, por cosas alegres, y hemos obtenido muchas cosas el año pasado, hemos perdido muchas cosas el año pasado, y este nuevo año queremos empezar con dar las gracias por lo bueno y por lo malo, por todo lo que ha sucedido. Y creo que con esta música podemos dar un mensaje de paz, de perdón, de que la gente tiene que entender que nuestra vida es un instante. Somos el humo y la ceniza. Y es una buena coincidencia de que también hoy es el día cuando en Rusia se celebra el día cuando bautizaron al Cristo en el río Jordán. Entonces vamos a ver ese doble mensaje. Como dije ayer a los chicos, la entrega de la energía de un músico tocando tiene que ser total. Como los pájaros, los aves, fénix, se quema y renace después de las cenizas. Sienten esta energía, sienten esta música, y para nosotros es una gratitud, un privilegio